Mira, pasamos de 21.460 a 22.680, 1.220 euros de variación, que supone un 5,7, que dividido por 3 equivalen a 407 euros. Eso es lo que genera José María Aznar. Llega Zapatero, con, coge con 22.680 y lo deja en 22.770 euros. Es decir. En ocho años genera 90 euros de riqueza, que si lo dividimos por nueve años, equivale a 11 euros por habitante. por habitante al año. O sea, vamos, nos hemos forrado, ¿eh? Hemos pasado de 407 euros al año de riqueza a 11 euros. Llega Mariano Rajoy, que parece, que parece que es el, el, el feo de la gran película de la historia de este país, y resulta que lo coge en 22.770 y lo deja en 24.440. Es decir, incrementa en seis años 1.670 euros, que equivalen a un 7,3. Y esto no lo dice José Ramón Riera, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿eh? para que quede bien claro, y por lo tanto, si dividimos 1670 entre esos seis años, genera 278 euros de riqueza. Hemos visto. 407, hemos visto 11, vemos 278 y ahora vamos al presidente actual que habita en La Moncloa y que le gusta viajar mucho en Falcón y darle bien al jaboguito. Bien, pues coge la renta per cápita en 24.440 y se la lleva a 24.580, que supone un incremento de 140 euros, que dividido. Que he dividido en esos cinco años, resulta que nos da otra vez, nos llena los bolsillos, en este caso con magníficos 28 euros que nos da para unos cuantos cafecitos en total del año. Es decir, a tres euritos eh, no llega eh, ni a, justo a nueve cafecitos para el año para pagar con el incremento de la renta per cápita generada anualmente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente: socialismo socialismo genera en total es decir, a razón de 18 euros por habitante año cuando nos gobiernan de media en los 13 años es decir, los dos gobernantes socialistas. Derecha, que significa que la derecha genera 321 euros por habitante. Es decir, y no nos olvidemos, no nos olvidemos. Es decir, el socialismo nos mete en un lío tremendo. Mariano Rajoy tiene que sacarnos de un lío tremendo a nivel nacional, en donde estamos a punto de ser intervenidos y, por lo tanto, estamos en una economía casi, casi, casi que nos lleva a la intervención general. Y Pedro Sánchez nos va a dejar lo mismo que nos dejó nuestro querido Rodríguez Zapatero en una situación absolutamente demoníaca, porque si es estamos ya a punto de rozar el billón seiscientos mil millones de euros consolidados de deuda y él solito él solito sin ayuda de nadie se ha marcado ya cuatrocientos mil millones de incremento de deuda es decir cuando solo es capaz de darnos veintiocho euros para nuestro bolsillo de media al año él solo se ha fundido se ha fundido ha necesitado 400, 450 mil millones de euros de endeudamiento. Esto es muy sencillo. Cada uno, cada uno, ahora vienen las elecciones en el País Vasco, cada uno que tome nota a quién quiere votar. Es decir, y no se olviden, no se olviden de una cosa socialismo, comunismo, etarrismo, asesinos y es todo, 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 todo lo mismo, porque están todos metidos en el mismo paquete. No nos olvidemos, a la hora de votar lo tengamos en cuenta. Decir, riqueza Los datos o están clarísimos.